El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, indicó este domingo que se debe aplicar todo el peso de la ley contra quienes se dedican a adulterar bebidas alcohólicas y al contrabando de cigarrillos. El funcionario manifestó que debe haber consecuencias contra los que incurren en estos actos que no solo ponen en riesgo las familias dominicanas, sino porque también afectan de manera importante la industria. Solamente el contrabando de productos, por ejemplo, de cigarrillos, eso es casi el 50% del mercado. Esas prácticas tienen que concluirse. Por eso nosotros aprobamos una ley que penaliza estas prácticas. Debe aplicársele todo el peso de la ley a aquellos que han adulterado bebidas alcohólicas o se dedican alrededor de productos industrializados a actividades que no son lícitas. En efecto, el funcionario informó que solamente el contrabando de productos como el cigarrillo es casi el 50% del mercado.